oficina de Naciones Unidas en Venezuela a los fines de entregar un documento dirigido al presidente de las Naciones Unidas, señor Sánchez, y al secretario general, señor Ban Ki-moon, de las Naciones Unidas, demandando la actuación de los Estados de las Naciones Unidas. De los Estados Unidos contra otro Estado miembro, como el caso de Venezuela. Hoy estamos en el Partido Comunista de la Guadalajara, como presencia de las Naciones Unidas en Venezuela, con el objeto de solicitarle a las Naciones Unidas, a su Consejo de Seguridad, a la Asamblea Nacional, la Asamblea cuando se reúna, se pronuncie condenando la agresión imperialista contra Venezuela, que es una agresión sobre la humanidad. Caribe y del mundo. Este momento demanda de nuestro Partido Comunista de Venezuela y de su Juventud Comunista de Venezuela disposición combativa para enfrentar y derrotar al imperialismo norteamericano, cualquiera sea la forma de lucha que nos plantee. Cada uno y cada uno de nosotros debemos esforzarnos por cumplir las tareas que tenemos planteado en este momento. Tareas de organización del partido, tarea de impulso de los frentes de masas y de lucha de nuestra organización y de la juventud comunista, organización de las células y de los colectivos, impulso a la movilización de nuestro pueblo y preparación de la contingencia para responderle al imperialismo y a sus lacayos en el terreno que lo plantee el desarrollo de la lucha de clase. Contra el yanqui imperialista, revolución socialista. Contra el yanqui imperialista, revolución socialista. Contra el yanqui imperialista, revolución socialista. Esa es una consigna de plena vigencia que para poderla llevar a la práctica necesitamos que nuestro partido continúe junto con su juventud comunista, profundizando el trabajo con el pueblo, profundizando el trabajo con la clase obrera y con la clase trabajadora de la ciudad y el campo. Hemos cumplido esta jornada y debemos fortalecer nuestro esfuerzo en la recolección de la firma para decirle: Obama deroga el decreto imperialista. Obama deroga el decreto que agrede a los pueblos. Obama deroga el decreto que los sectores del imperialismo y las transnacionales está intentando imponer como forma de agresión a la soberanía del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina y el Caribe. Obama, perverso, deroga el decreto. 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 La creatividad del pueblo y la creatividad del Partido Comunista y su juventud se expresan en estas consignas que surgen de manera espontánea del sentimiento de la conciencia combativa de quienes militamos en el Partido Comunista de Venezuela y en su Juventud Comunista de Venezuela. ¡El PCB presente y siempre consecuente!